Hello, hi Noé, hi Ricardo. Hello. Hi Ricardo, can you hear me? Noemi, can you hear me? Good evening. Yes, teacher. Good evening. Hi, how are you today? Fine, thanks. How was your day? Good, good. I see you're busy today. Yes, I'm stay the babysitter right now because my Oh. wife, I go out to my other better all right, or I see. my suegra, ¿cómo es que se dice? Your mother-in-law. Mother-in-law. Right, yeah, mother-in-law. Yeah. Oh, okay. No. Yeah, that's okay. Very good. Thank you for being in class. Hi, Irving. Hi, Noe. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Very good. And Yeah, you? I'm super. I'm good. Thank you. I'm happy. It's Thursday. It's okay. Yeah, very good. Hi, Noe. Hi, teacher, ¿cómo está? Súper bien. ¿Usted qué tal? Feliz, alegre y a la vez contenta. Excellent. Nice. That's good. That's a very Sí, ya te sabía. nice ¿Cómo le fue en su día? ¿Todo bien? ¿Qué tal en la U? ¿Cómo van los chicos? Gracias a Dios, bien. Ahí que Ya. como ya están entregando papeles para el hospital, ay, de Ajá. locos. Llegando a dejar toda la papelería. Sí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, ahí están sus hipotes. Sus chicos ya salieron de clases. Y ya, de hecho, ya empezamos el interciclo. ¡Oh! ¿En serio? Sí, el Uy, primero. terminamos. Sí. Ay, El no. primero, y vamos hasta el 18. Pero qué bueno, porque hay trabajo, ¿eh? Sí, of course, I cannot complain. Toca pesado, pero gracias a Dios. Sí. Yeah, that's right. Very good. All right, very Yes. nice. Okay. Están todos, Dios mío, what happened? Solo cuatro. Sí, tres y yo. Oh Cuatro, señor. no, we have one more week. Hi. Estaba dormida anoche. Oh. Ay, qué chula. ¿Cuántos meses tiene Ricardo? Tiene 1 año 3 meses. ¿Cuánto? 1 año 3 meses. ¡Ay, qué preciosa! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Qué chula! Solo una tiene. No, la otra tiene 8 ya. Está en ¿8 años? la última de cambio usted. Ah, Ya no me Ricardo. acordaba. Dios mío. Nice. Very good. All right, guys. So today, A cerrar la puerta que está ladrando. Okay, very good. All right, Irving, Ricardo, and Noe, today we'll continue. We'll finish talking about the present continuous, all right? We're gonna do the questions that we stopped on yesterday, and we're going to continue talking about or using the book, okay? So that's what we're gonna be doing today. All right, so we're gonna take attendance. Uy, no, nos vamos a esperar un ratito más para la asistencia si solo hay tres. All right, so that's not nice. I don't know where is everybody. All right, one more week. We have one more week. We can survive, okay? Okay. Yes, meeting of the Christmas Yeah, meeting. I think so. Very good. All right, very good. So here, as I said, we're gonna continue with this. I'm gonna show you the book. All right. That's what we were working on yesterday. Yesterday, right? So this is what where we stopped. So here we're talking about what, when, where, why, which, who, and how, the WH questions, okay? So yesterday you had to do this with your classmates. Oh, now Patty's coming, Mario's coming. That's good. All right, very good. So here, this is where we stopped yesterday. Let's try to do it. For number one, we say, what company are you working for? All right?
So you're supposed to have the WH question, and then you're supposed to have the subject, and then the verb with ing. All right, so let's see. Irving, what do you have for number two? Number two. Pero esas las hicimos, eran cabal de esas las que teníamos que responder, teacher. ¿Se acuerda que primero era este ejercicio, luego tenía que hacer su propia? Ah, ok. How, puse how, permítame. Good evening, teacher. Hello, how are you? I'm más o menos. Okay, ¿cómo siguió? Un poquito mal, tengo la mejilla inflamada porque se me rompió el diente y me tuvieron que hacer una, ay, ¿cómo que se llama esta cosa? Endodoncia y... Ay, no. Por eso no quiero poner la cámara. Okay, don't worry about it. Vale, decía, teacher. Ajá, tell me, Irving. How is divin the groups, le puse. How is, está bien, how is, y luego? How is dividing. ¿Pero quién? No subject. Ah, le puse, how is, so, no, es que solo así le puse, teacher, no sé si me faltó algo ahí, entonces. Ajá, because you're using the, you're not using the subject. How is he, right? How is he. Yeah. Ah, sí, he. Ajá, how sí, is pues, he. Sí, ahí. Sí, porque la otra sí le puse, when is she, le puse la otra, pues sí, a mí me faltó entonces. So, number two, it says, how is he dividing the groups, right? Okay. All right, very good. Noe, what about number three? What do you have for number three? Yo le puse, where are you doing now? Number three? ¿Del ejercicio número 4 o no es? El 3. Ejercicio número, ajá, ejercicio 4 y el ítem 3. El 4, el 3. Ah, dice, when is she handing? Ajá. When is she handing the checks? Very good, all right. Yes. Then we have, Ricardo, can you do number 4? Which factory? Is your boss visiting this month? Excellent. Which factory is your boss visiting this month? Very good. Elsie, hello, Elsita. Can you do number 5, Elsie, please? Elsie, no le escucho. Pero estoy, y ahora, oh, teacher. Sí, ya, yeah, hoy súper bien. Perdón. why? Is the new secretary working the next Saturday? Excellent, very good, nice. Okay, very good. All right, so this one is, how is he dividing the groups? Number 3, when is she handing the checks? Number 4, which factory is your boss visiting this month? And number 5, why is the new secretary working next Saturday? Okay. So that's how it should be for this exercise. Voy a detener aquí y hoy sí voy a tomar asistencia. No la tomé hace un rato porque solo habíamos 3. All right? All right. Very good. Okay, so Patricia Saray Morán de Cerritos. Good night, teacher. Good evening. Good evening, Edgar. Very good. All right, so Patricia, Pati. Listen, teacher. Hi, Pati, thank you. Azucena Rocibel, Maldonado Díaz. No. Irving Sinfredo, López Montoya. Present, teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Andresitos Noren. All right. Próspero Augusto Guerra Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Diana, hoy no está nadie de Citala. Diana Carolina Doñán Flamenco. Ricardo Antonio Carrillo Campo.
Present, teacher. Very good. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Excuse me. Candita, Candita. ¿Qué pasó, Candy? Ayer me dio Yamilet su mensaje, pero le extrañamos. Sí, gracias, gracias, all teacher. Right. César Mauricio Estupiñán Morán. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Norien. All right. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Thank you. All right, guys. Let's hope that all your classmates are coming in later. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, 8 people missing. All right, very good. Okay, very good. So we're going to continue here with the book. Okay, just give me 1 second, guys. Here, I'm just going to show it to you. So here we have this. Solo deme un segundito, porfa. Okay, so remember yesterday we stopped here. Para los que van entrando, ya lo corregimos. Estas preguntas de aquí y nos quedaban, how is he dividing the groups? Number 3, when is she handing the checks? Number 4, which factory is your boss visiting this month? And number 5, why is the new secretary working the next Saturday, okay? So, this is teacher, what we're, dígame. Este, ahí en la, en el número 4, disculpe, ¿cómo fue que dijo que quedaba esa? Which factory is your boss visiting? Is your, queda. Yeah, is your, porque acuérdese, usted puso R. Sí. ¿Por qué? Cuénteme por qué. Pues yo porque vi ahí que decía your. Ajá, dice your, no dice you. Ajá, lo que pasa es de que, este, creo que me confundí ahí porque pensé que estaba hablando de usted, de sus jefes. Ah, ok. Ajá, si hubiera dicho jefes, Irving said excellent, very ajá, good. Ahorita sí, ahorita que estoy viendo, estoy está terminando de comprender. Ajá, ajá. Sí. All right, very good. De hecho dice voces ahí, hay dos S. Ajá, no. Sorry, Irving. Thank you, teacher. True. All right, thank very you. Good. Okay. So here we have that. Hi, Marcos. Hi, Dianita. Buenas noches. Disculpe la demora. That's okay. Thank you for being in class. All right, very good. So, en la número 5 igual quedaba, why is the new secretary working the next Saturday? This is what I want you to do. No nos vamos a ir todavía a los grupos, obviamente, porque quiero esperar a mis compañeros para hacerlo de las preguntas de ayer. Pero what I want you to do right now, ahí en su casita, usted solito o solita, quiero que me le dé respuestas a estas 5. Por ejemplo, aquí nos vamos a inventar la respuesta, pero lo que quiero ver es que la podamos contestar. What company are you working for? A ver, si esa es la pregunta, si alguien se la hace a usted y le dice, ajá, Diana, what company are you working for? ¿Cómo contestaríamos esa pregunta? Y así la 2, la 3, la 4 y la 5. Ayer Irving, creo que era Irving, Irving fue el que me preguntó si, ah no, Francisco fue, de cómo contestamos, si siempre vamos a contestar con el ING. En este caso sí, porque estamos usando el ING dentro de la pregunta, ¿verdad? Entonces, what company are you working for? Cuando usted la conteste, va a usar este verbo, obviamente ya con I, porque ya es su respuesta, pero el verbo va a seguir siendo este que está aquí. No se la voy a decir porque quiero ver cómo la contestarían ustedes. Nos vamos a quedar ahorita aquí, me voy a quedar en silencio, aquí estoy,
Quiero que le den respuesta a todas estas que están aquí. ¿Cómo la responderían? Right? So, acuérdese que quiero. Teacher. Hola. Y pero para responder una pregunta, sí. Porque para hacer la pregunta tenemos una estructura, ¿verdad? Sí. Vale, y entonces para la respuesta también hay otra estructura. Sí. Para responder, teacher, sí. Para responder sería, I'm working in AGP o en arte gráfica publicitaria. Sí, I'm working for y tal cosa. Okay. Irving, en el caso para contestar, y eso es lo que quiero ver, usted va a usar sujeto, verbo predicado, es como una oración afirmativa. ¿Verdad? Entonces, yo le diría, I don't know, what are you doing? Usted me dice, I am listening. O si usted está cocinando algo, yo me asomo y le digo, Irving, what are you cooking? Usted me dice, I'm cooking lasagna. Or I'm making lasagna. All right? Entonces okay. Es verbo, perdón, sujeto, verbo, en este caso es el verbo to be más el ing del verbo de acción, ¿verdad? Y luego lo demás de la información que usted va a dar. Ok. All right. Entonces, okay. Todos tienen el libro, ¿verdad? ¿Puedo dejar de compartir esto? ¿O lo dejo mejor? Ok, lo dejo, no se preocupe. Lo dejo aquí. Contesten, number 1, 2, 3, 4, and 5. A ver cómo les queda la respuesta. Ok, yo me quedo aquí igual. Si necesitan ayuda, me avisan. Why? Ah, el que, ¡ay, qué rico! Teacher, una pregunta. Dígame, Candy. Vaya, por ejemplo, aquí dice en qué compañía trabaja, ¿verdad? Algo como así. ¿En qué compañía estás trabajando? Ajá. Y por ejemplo, yo diría, I work in the, yo trabajo en la, por ejemplo, en ingenio, para decir ingenio. Solo pongo en cooperativa. Ingenio, compañía. Solo póngalo ingenio tal, con el nombre completo que lleva, como es nombre propio. Okay. Ahora, Candy, tiene que recordar que tiene que poner I am working. Thank you, teacher. Eso le iba a preguntar, teacher. Yes, dígame, Marcos, perdón. Que sí, siempre hay que contestar con el sujeto. En este caso, sí. Siempre. Okay. Siempre. Good evening, teacher. Hello, how are you? Fine, teacher. Excellent, Werner. Nice to have ready you. Ready for class. Excellent, Werner. Werner, right now. Hi, Azucena. Estamos trabajando en estas de aquí. Solo que hay un micrófono abierto ahorita. Tenemos esto de acá, que fueron las preguntas que hicimos ayer. ¿Se acuerda, Werner y Azucena? Ahora, la idea y lo que lo tengo haciendo ahorita los compañeros es contestando estas. A ver cómo la contestarían cada una de esas. Obviamente usted se va a inventar alguna respuesta. All right, okay. Por ejemplo, en esta es cuando está entregando ella los cheques, usted ponga el día que usted cree, ¿no? O el día que usted quiere que ella dé los cheques. Ok, teacher.
Teacher, ¿me puede hacer el favor de traducirme la 3 en español? ¿Qué le pasa, Candita? No, es que Han, me imagino que dice mano, pero... Sí, no, en, esa, en ese contexto es entregar. ¿Cuándo entregaría o cuándo estará entregando ella los cheques? Ah, ok, teacher, en eso tenía duda yo. Very good. Pueden apagar el micrófono, por favor. Gracias.
Teacher, una pregunta, teacher. Este, en la número 2, o sea, digamos, en la número 2, no sé si está correcto. Ahí dice, ¿cómo se llama? Dice, who he divide the groups. O sea, ¿cómo él divide los grupos? Sería, ¿no? How is he dividing? Así lo tiene en su pregunta, Werner. Sí, por eso le pregunto, porque dice who he divided how, the groups. How Werner. Perdón, uh-huh. How divided the groups. Entonces, o sea, la pregunta es, ¿cómo él divide los grupos? Ajá, ¿cómo él está dividiendo los grupos? Ajá. Entonces, yo, digamos, entonces uno tiene que hacer como la respuesta, ¿no? Colocar la respuesta. Sí, ajá. También al mismo tiempo. Entonces, ¿sí? Digamos, yo puse, he divides group with he even. He is dividing, ¿verdad? He is dividing. He asegúrese is, que ha puesto ajá. Is, ¿verdad? He is dividing, sí, ajá. He is dividing groups the even numbers. In even numbers, muy bien, yes. Super. Okay. In even numbers, very good, Werner. Okay, I'll give you like 3 more minutes so we can start checking, okay? Teacher, y si yo pongo, por ejemplo, en la 3, ya la respuesta, she's handing checks on teen days. She's handing checks on 10 days, en 10 días. Oh, on 10 days, on, uh-huh. Yeah, in 10 days, in 10 sí. Days. Sí, in 10 super. Days. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Thank you, teacher. Super, Candy, very nice. Mm-hmm.
All right, are we finished? Is everybody finished? Yes. Yeah, all right. Yes, teacher. All right, let's see. Okay, so Irving, Sigfredo, let's do this one right now. Irving, what company are you working for? I am working in Frison of Salvador. Okay, very good. All right, very nice. Let's see. Edgar Alfredo, what company are you working for? Number four. What? Oh, number two. What number one. What company are you working for? Uh-huh. Okay. I work in company for your India. I'm working for for company Pollo India. Okay, all right. So Edgar, you have to say, I'm working for Pollo India. That's it. You don't have to repeat the company. Oh, okay. Okay, so I am working for Pollo India. Pollo India. Yeah. Okay. Mm-hmm. No necesito el company. Si quiere, lo puede poner al final. I'm working for Pollo India's company. All right, okay. But not necessarily. All right, very good. Juan Francisco, what company are you working for? I am working on Energia Borealis. Okay, very good. All right. Annette, what company are you working for? Elcita, what company are you working for? I work in for ETS Consulting. Okay, I am. No se les olvide el verbo. Perdón, I am working. I am working. Very good. Nice. For. Yes, very good. Noemi, what company are you working for? I am working for Universidad Evangélica del Salvador. Excellent. Very good. Acuérdese que los nombres propios no se traducen. All right? Very good. Nice. Okay. All right, jamás de los jamases, ni su nombre ni ningún nombre de empresas o lo que sea. All right, very good. Marcos Giovanni, what company are you working for? I am working in Indes. I'm working for Indes. I am working for Indes. All right, for Indes. Excellent, very good. Jamilet, what company are you working for? Yeah. I am working for Acuijibo ARL. Excellent, very good. Nice, very good. Okay, question number two. Vamos a ver a los que no les pregunté esta vez. A ver, how is he dividing the groups? Werner, me gustó su respuesta. A ver, Werner, how is he dividing the groups? Werner Mauricio Reyes Ángel. Me teacher, no sé dónde la puse. Oh my goodness. Ok, pero me teacher, ¿dónde está? Ay, ¿qué está haciendo? Espera. Dice, ay, ¿dónde está? Ahí se la borré, teacher. No, aquí está, perdón, teacher. Aquí está. No está aquí. ¿Qué pasó? Pero está en su cabecita, Werner. Come on. Se le borró de Google, dice el compañero. Se me fue. No, estoy en una página de Word, pero no sé qué pasó. No, bueno, trate de hacerla. A ver, trate de hacerla. Pero, ajá. Espera, teacher. La voy a responder así. Dice, when divide the group, yo puse hit divided the groups, ¿cómo sería? Number
Even numbers. Even numbers. Sí. Okay. He is dividing, ¿verdad? Dividing, tiene que yes. tener el is ahí y dividing con ing. He is dividing the groups in even numbers. Diana Carolina, how is he dividing the groups? He is dividing the groups in 5 students. Excellent, perfect, very good, nice, okay. Let's see, Ricardo Carrillo, how is he dividing the group? Hay un micrófono abierto por ahí, compañero, oye bulla, música. A ver, Ricardo, perdón, yes, you were saying? He is dividing 4 groups for 3 persons. Okay, very good, nice, okay, very good. Let's go to question number 3. Question number 3 is this one. When is she handing the checks? When is she handing the checks? Candy, when is she handing the checks? She is handing checks in 10 days. Excellent. She is handing the checks in 10 days. Very good. Excellent. Let's see. Azucena, when is she handing the checks? Ahorita. Aún no termino. Okay, very good. Let's see. Who wants to do that one? Patty, when is she handing the checks? Solo que no le escucho, Patty, porque hay un micrófono abierto. A ver, Patty, otra vez. Ajá. She is handing the Wednesday. She's handing on Wednesday. Very good. Yes, she's handing the checks on Wednesday. Very good. Let's see, the other one, number 4, it is, which factory is your boss visiting this month? All right. Elsie, which factory is your boss visiting this month? My boss is visiting the factory of Santa Ana. Okay, very nice. Okay, or he's visiting Santa Ana's factory, and it's okay. All right, very good. Mario, ¿puede contestar o le duele mucho? Lo que está in pain. A ver, Francisco, all right, when is your boss visiting, or which factory is your boss visiting this month? The boss visiting the factory of San Juan Opico. Excellent. Very nice. Okay, very good. Okay, guys. And the last one. I think we yes, Irving? Entonces, ahí en donde menciona, yo le había puesto your boss, fíjese. ¿Y qué pasa? Que si le quería preguntar si era correcto o no. Sí. Porque yo puse your boss is visiting. Uh-huh. Así, pero entonces es correcto, se puede poner así también. O sea, ahorita era como which factory is your boss visiting this month. Ellos han puesto uh-huh. he is visiting porque asumieron que era el jefe de ellos, ¿cierto? Uh-huh. Sería como una mejor forma de contestarlo, Irving. Perdón. Uh-huh. All right. Yes. Okay. Porque esto es como que yo le pregunte, ¿cuándo va su jefe, o a qué fábrica va a viajar su jefe, o cuál, en qué, ¿cómo se llama? Factory. Pablo, no me salía. ¿En qué fábrica o cuál fábrica va a visitar su jefe este próximo mes? Usted me dice, él va a visitar o ella visitará cuando sea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sería mejor de esa forma, Irving. Very good. Okay. Okay, why is the new secretary working the next Saturday? ¿Quién la contesta? Teacher? Yes? Because she is working in the new project. Excellent, Edgar, because she's working in the new project. Super bien la respuesta. Excellent, very good. Another one. Otra opción, why is she working the next Saturday? Me? Uh-huh. The new secretary working the next Saturday is Sonia. Decía why o decía who? What? Quiero ver.
Why? 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 Ajá. Ajá, no. Why es... Pero puede ponerla otra vez la oración. Es porque, sí, claro que sí. Ahorita se la pongo. Why? No, es porque... No, me confundí, perdón. Entonces sería... Why? Because the new secretary working... No, no, teacher. Ahorita ya me confundí. Ok, perdón. No te preocupes, teacher. No, tranquila. A ver, Irving. Este, y yo le puse... She is... Así, she is working the next Saturday for Merry Christmas. She is working the next Saturday for Christmas. Sí. Sí, pero hay algo que no me convence, Irving. She pero démosle sentido a eso, sentido, porque yo también me quedé así como que... Ya me pongo trabajo, Irving. All right, a ver. ¿Sí? She is working. Uh-huh. Because... She is working the next... Saturday. Yo le puse the next Saturday for Merry Christmas. Ajá, para empezar hay que quitarle Merry Christmas, solo dejé el Christmas. Y el for también. Ajá, oh, no. Está ahí como raro. Because of Christmas. O sería at. Because. Ella trabajará el próximo fin de semana por la Navidad. Eso quiere poner. Ajá, entonces sería because, ajá. Because of Christmas. Entonces sería because. Es que tenía, uh-huh, tenía cierta duda en poner for o because. Yeah. Because is better. Entonces quedaría como because. Because of Christmas, sí. Ah, ok. El Merry Christmas, la Navidad es nada más Christmas. El Merry es like una Navidad night. Christmas. Like feliz Navidad, ajá. Christmas. Ah, right? Okay. All right, very good. Yes. Yo puse, she needs more money. Oh, very good. Okay, because she's needing more money. Very good, Noe. That's a nice one. All right. Ricardo, the last question, Ricardo, why is the new secretary working the next weekend or the next Saturday? She's working the next Saturday because she wants to advance for the work for for the week or something. For the week. All right, very good. Yeah, she wants to advance on that project. Very good. Dianita, why is she working the next weekend? Because she's working of Monday at Saturday. Because quería poner que ella trabaja de lunes a sábado, pero no sé, no sabía cómo está. Okay, because she's working from Monday through Friday. For Monday? From Monday, from. From. Okay. From Monday through Friday. Okay. Okay? Okay. Yes. All right, very good. Super. Okay, guys. Let's see. Any more questions about this? Yo, teacher. A ver. Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame. Como en los verbos, usted nos está diciendo que utilicemos el ing, ¿verdad? Sí. Y en la respuesta, ¿siempre se va a tener que responder igual con el ing? Sí. ¿El verbo? Sí. ¿Por qué? Porque es el tiempo verbal que estamos usando. Y acuérdese que cuando, por ejemplo, por decirle algo, si usted pregunta con el ing, espera que su respuesta sea con ing. ¿Verdad? No tendría sentido si usted me pregunta algo en ese tiempo y yo le contesto en pasado o le contesto en presente. All right, porque usted me dice, por ejemplo, I don't know,
una de estas era, when is she handing the checks? Cuando ella, lo que pasa es que acuérdese que el presente continuo, en este caso que lo hemos estado viendo, tiene dos sentidos. Uno de actividad que se hace en este momento y otra actividad que se relaciona con un futuro cercano. Cuando yo le digo, Marcos, ¿cuándo va a entregar ella o la secretaria o quien sea los cheques? ¿Cuándo va a entregar? Es un futuro cercano. Y usted me dice, ah, en dos días. O mañana. No, right? Entonces, la estructura para preguntar en esa forma es, when is she, lo que estábamos viendo, when is she handing the checks? Y usted me dice, she is handing the checks. Me tiene que contestar de la misma forma para que haya un match. ¿Ok? Si no, es como que no tiene mucho sentido porque yo le estoy haciendo una pregunta ahorita con el ING y si usted me contesta de alguna otra forma, ya no hay un perfect match. ¿Ok? ¿Ya? Ok. ¿Marcos? Ok. Sí, entiendo. All right. Entonces, lo que sí es importante y veo en muchas respuestas es que nos estamos omitiendo el verbo be. Y no puede omitirse el verbo be, porque si no tiene sentido, si yo digo, por ejemplo, she handing the checks. Mm-mm. She is handing the checks. ¿Verdad? They playing checks, o sea, basketball. Cuando respondemos en bueno, contestar en presente continuo. Sí. Y si la pregunta es en presente simple, igual, exacto. En presente simple. Así es. Okay. Si su pregunta es en pasado, la respuesta es en pasado. Si su pregunta es en futuro, su respuesta es en futuro. ¿Verdad? Si no, es como que usted se ponga un zapato negro y otro blanco. All right. So it has to be matching all the time. Okay. Very good. Hey, Werner, ¿tenía otra pregunta, creo? Teacher, bueno, sí, casi. Eso era lo que quería preguntar. O sea, que digamos, en este caso, si yo digo, she is working because she didn't show up on Monday, no sería correcto. ¿Cómo no? Porque ella lo puso en la primera parte de su respuesta. Ah, ok. Porque uh-huh. Ya estoy ocupando el she is working. Sí. Ah, ok. Uh-huh. Very good. Azucena quería hablar, teacher. Azu, perdón. Ajá, Azucena. No, ya no, teacher, gracias. ¿Qué le pasó? Perdóneme, Azu. No, dígame. I'm sorry. Está resentida, perdóneme, pero a ver, dígame. No, que yo le iba a decir mi oración, pero... Dígamela, porfa, please. A ver, dígamela, Azu. Ya la perdí. Ah, no, búsquela. Yo puse en la número 4. Sí. Working the next Saturday. Mm-hmm. Because I have two jobs. So you can say because she's working the next Saturday because she has two jobs, maybe. Because we're talking about she. Because I have two jobs, right? So you can say I'm working the next Saturday because I have two jobs. Y en las 5 que puso Azu, hoy dígame las 5. Sí, esa es la 5, teacher. Ay, ¿por qué me dijo 4? Usted perdón, me está confundiendo. ¿Qué le pasa, Azu? No me trate así. Tanta right, emoción right. De las. Sí, qué vale. All right, very good. Any more questions? No questions? Teacher. Yes, no question. Uh-huh. Entonces, usted lo acaba de decir, en present continuo tengo que utilizar a la hora de contestar el be. Sí, ¿verdad? She is a visitor. Ahora, ¿en qué momento debo de omitir el be? Cuando estamos hablando en presente simple y solo ocupo okay. El verbo sin el ING. Okay. Sin el ING. Ah, ok. Es el verbo normal. Por ejemplo, I play. Ajá. Entonces, ahí si se fijan, no dice I am playing. I am playing, sí. No, dice I play nada más. Ahora, si usted está jugando, en un momento usted dice I am playing. Ahí sí necesita las dos cosas, el verbo be más el ing. ¿Verdad? Pero si usted me dice yo juego básquetbol todos los domingos, I play basketball every Sunday. Pero si usted me dice, yo estoy jugando básquetbol ahorita, I am
play or am, ¿verdad? Contractado. I am playing basketball right now. Entonces, para hacerlo en continuo, necesito la combinación perfecta del verbo to be más el verbo de acción con ing. Si no lleva ing y está el verbo be, no está bien, porque necesito las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿no quiere usar el verbo be para nada? Entonces es presente simple. ¿Verdad? Porque no lleva más adorno, no lleva más nada que sujeto, verbo, predicado y el verbo tal cual. Play. Uh-huh. Ok. Very okay. good. Perfect. Very good. Thank Hi, you. César. Good evening. Hi, teacher. How are you today, César? Excellent, very good. Any more con sueño. ¿Qué le pasó, César? ¿Cómo se ve que no lo regañan todavía? Me dormí. Marcos, deje al muchacho. Yes. Oiga, teacher. Happy. Mire, creo que ya me estoy arrepintiendo, mire. No, César, es tu opinión. No. Ahí déjelo de más. All right, very good. Okay, guys, let's continue here. ¿Sabe qué vamos a hacer? Voy a tomar asistencia ahorita porque los quiero mandar a los grupos ya para que terminen. Creo que terminaron las oraciones ayer, las preguntas. ¿Se acuerda que les puse a hacer preguntas que tenían que hacerle la pregunta a su compañero? Pero no llegamos a la parte de hacer las preguntas y las respuestas, ¿ok? Entonces vamos ahorita y luego los mando a los grupos para que puedan hacer esa práctica, ¿ok? So we have Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. I present teacher. Irving Sigfredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Es que ya es jueves. No está. All right. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Candelaria del Tránsito. Está viendo para arriba. Candita no me escucha. Yo creo que está pidiendo por el respuesta. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez. Presente, teacher. Qué bárbara, Candy. Me distraje, teacher. Está meditando. Estaba pidiendo la respuesta de más tarde. Excuse me. Candy. Ay, no se preocupe, Candy. A ver, ok. So, I'm going to send you. Acuérdese que es esta parte de aquí. Para los que no estuvieron ayer, pero creo que los que estamos ahorita sí, es esta parte de acá. Tenían que hacer 5 questions, ¿ok? Siempre usando cualquier WH question. What, where, why, who, how, which. Y usando, como obviamente le va a preguntar directamente a Irving. Pues, por ejemplo, yo estoy trabajando con Irving. Entonces, mi pregunta es directamente a Irving. Entonces, yo le voy a preguntar, por ejemplo, when are you sending the sales report? ¿Verdad? Entonces ya Irving me va a contestar, I am sending the sales report on Monday. Ahora, cuando yo lo escriba, yo no puedo poner I am sending porque yo no soy Irving Sigfred. Yo tengo que poner he is sending. Entonces yo quiero que hagan las dos cosas. Una es hacer la pregunta verbal y la respuesta. Usted la escucha y luego la escribe en tercera persona. Porque usted no es Irving o usted no es Candy o usted no es Elsie. All right? Ahora, como estamos hablando de presente continuo, vamos a poner he is or she is.
¿verdad? Pero él o ella, cuando usted le pregunte y ella o él le conteste directamente, le va a decir, I am. ¿Cierto? Entendemos ese juego, ¿verdad? ¿Ya? All right. Tienen que hacer las cinco preguntas. Cinco preguntas Elsie, por ejemplo, y yo le doy cinco respuestas. Luego, I ask five questions and then Elsie answers five. I mean, she gives me five answers. ¿Ok? Yes? Super? ¿Estamos bien? Yes, teacher. Excellent. Ok, very good. Ok. Permítame aquí.
¿Qué estás pensando, Werner? What are you thinking? I am thinking in my wife. Estoy pensando en mi esposa. En your wife. Oye, que si me escucha, la mamá dice que es mentira. Es increíble. Si me estuviera contando, me dijera así, me dijera, ¿cómo es la que acabamos de hacer? Science life. Ajá, science life. Y le diría yo, I am not science life. Teacher, una pregunta, teacher, disculpe, ya que está aquí. Dígame. Para las respuestas negativas, o sea, llegamos a una conclusión. Por ejemplo, nosotros hicimos la pregunta como, why are you saying life? Why are you correcto, saying life? Saying life. ¿Es correcto saying life? ¿Eh? El, saying. ¿Sí? Sí. Y la respuesta la dimos como en negativa. I am not saying life. ¿Es correcto? I'm not saying life, yes. Ah, ok. Lo que pasa es que no habíamos escuchado una oración negativa. O sea, una respuesta negativa. Sí. Ah, ok. De hecho, esa sería una, no es que esté en negativa, sino que es una oración afirmativa. Entonces, una, ajá, o sea, ¿cómo le explico? Está afirmando que no dice. Ajá. No es que esté contestando con no, sino que dice, I'm not saying lies, or I'm not telling lies. Y yo le puse, he is not saying lies. Ajá. Pero también podríamos responder alguna como que si yo estoy respondiendo para que no solo sea he is, ¿verdad? Ok, vaya. Está bien. Vaya, me dijiste que estabas pensando en tu esposo, me dijiste, ¿verdad? He is thinking. I am. Y no hay problema si estamos. In the other's girlfriend. Ah. Werner, va a quedar grabado. Ya te va a caer un rayo, a ver. Hoy estoy soltero, teacher. ¿No? Va a quedar grabado. Ajá. ¿Qué me iba a decir? Pero, Irving, continúe. ¿Qué iba a decir Irving? Me dejaron con freno de mano, ahí está. Teacher, yo le puse que él está, dice que él está pensando, entonces, he is thinking in your, ahí sería in his o in your, yo ahí me confundo, fíjese, teacher. Sí, yo sé varios, si usted dice in your, es como que estuviera pensando en mi esposa, en la mía. Por eso, pero como yo estoy hablando de él, porque estoy por diciendo, eso, acuérdense que en inglés, el su de él es his. His. Ajá, vaya, por eso fue que le acabo de decir. Ajá. ¿Sería en your o sería? Claro, siempre, si usted quiere poner que él está pensando en su esposa de él, es ajá. His. Ajá. ¿Y si le hubiese dicho your? Entonces es mi esposa. My. Es como que estoy diciendo. Él está, por decirle, él está pensando en mi amiga, va. Uh-huh. Pero en my friend, no his friend. Uh-huh. Lo que sí, pasa es que es algo confuso eso, teacher. No, lo que creo que como ahí estamos diciendo como algo que le pertenece a esa persona, teacher. O sea, digamos, empezar en su esposa es como un, no de pertenencia, pero es un... Claro, pero la esposa, ella se casó con usted, ¿verdad? Correcto. O sea, ajá. Sí, pero digamos, entonces podría decir, uh-huh. He is thinking uh-huh. And your wife. His, pero es que si usted dice his, your perdón. Wife es su de tuyo, no su okay. De él. Entonces sería otra vez his claro, wife. Sí. Ah, okay. Teacher, vaya, entonces. Entonces sería siento al que principio estoy dando vuelta en el yo. His de nuevo. His sería, teacher. Lo que pasa es que el primero es he y el otro es his. Ajá, perfecto. Teacher, entonces. Sí. Entiende. Está Werner and I. Sí. Entonces, si yo digo your wife, solo quiero entender bien esto. Sí. Si digo your wife, ajá. Entonces es como que le esté diciendo
su, tu esposa. No lo estoy diciendo su. Su. ¿Cómo no? Tú. Porque si es tu. Bueno, hagamos esto. Hablemos de un teléfono porque es más fácil. Ajá, o de un sí. libro. Vale. Entonces yo ajá, le digo, okay. Esto, this is your book. Es su libro. Ajá. O sea que es su de mío. Su de tuyo, de tercera persona, de vos, de usted, tú. Sí, 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 la entiendo. Okay. Ahora yo le digo, this is his book. Es su de él, ¿de quién? De Werner. Ajá. Okay. Ah, lo que pasa okay. es que en español tenemos tres su. Su de usted, su de él y su de ella. Ajá. Ok. Mientras que en inglés hay uno por cada uno. Es his para su de él, her para su de ella, y your para su de suyo, para de usted, que estoy hablando con usted. Ajá. Entonces, siempre que usted hable de él, por ejemplo, iba a decir, él, no sé qué le digo, bueno, él está pensando en su esposa, la esposa de quién es, suya his, o de él. Es de él. Él está pensando en la esposa de él, ¿verdad? En ajá. su esposa de él. Entonces, he's thinking about o sea, que yo no, o sea que yo no le podría, o sea que en este caso, vamos a hacer un ejemplo. Sí. Si yo le dijera a él de que está pensando en your wife, es como que esté pensando en mi esposa, ¿verdad? Claro. Eso es lo que me está diciendo. Ajá. Así es que se entiende, ¿verdad? Algo así. Ah, ok. Esto está fregado. Sí. Sí, entonces... O sea que es como para determinarle a cada persona. Sí, porque exacto. En este caso, sí. Porque en este caso, si fuera una, si fuera la esposa, en este uh-huh. caso, si ella dijera que she is thinking in her husband. Es, ¿cómo es? Ajá, que sería el esposo. Sí, ajá. Ajá. Entonces en su sería esposo así. De ella, sí. Por eso le dijéramos, en este caso le asignáramos her, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Ah, ok. Sí. Okay. Ahora sí, ya, Excellent. Okay. Sí, eso cuesta un poco, pero cuesta porque en español solo tenemos uno. Ajá. Ajá. Sí, entonces lo adaptamos al contexto, ¿verdad? Sí, va, otra cosa, teacher, que bueno, aprovechando que ya está acá, es este que no, siento como que también me cuesta ¿sí? utilizar el because en lugar de for o to. Porque tú es, también se utiliza como para, ¿verdad? Sí, va. Vaya, entonces, for es por, uno dice por o because for. Porque, por ejemplo, al final, en la última pregunta donde decía, why is the new secretary working the next Saturday? Este, la respuesta a mí me quedó... She is working the next Saturday because Christmas. Así le pusimos. Uh-huh. Vaya, entonces, pero yo lo tenía for Christmas. Es que lo que pasa es que, acuérdese, because es por qué. Ajá. No es por. Es por. Ajá. O sea, yo le digo, por ejemplo, this vaya, book. Pero por qué. Pero entonces, si yo digo next Saturday because Christmas. Because, ajá. Pero entonces si digo, ¿por qué la Navidad? Por la Navidad. Porque como yo lo asumía como por la Navidad. ¿No? Ajá. Lo que pasa que creo que una forma fácil de verlo, Irving, es que cada vez que usted escuche why, siempre va a tener que contestar con because, no con for. Ah, Ajá. Okay. Esa es como una de las formas más fáciles de verlo, ¿verdad? O de entenderlo entonces, así. Es why es because. Entonces, en la pregunta que yo le hice a Werner, en donde le estaba preguntando, why are you saying lies? Entonces, él me tuvo que haber dicho, ah, pero es que sí es correcto que él diga, porque él me dijo, he is not saying lies. Right. Ajá, entonces ahí, o sea, que uno tiene que decidir cuándo es que va a utilizar sí. because. Sí. Depende de la respuesta que yo le quiera dar, sería. Uh-huh. Ah, ok. Ahora sí estoy aterrizando. Excelente. Y son detallitos así sencillos que uno... Bueno, al final, sí. después cuando uno ya los entiende, los ve sencillos, ¿verdad? Claro, exacto. Okay, pero a medida usted igual lo va usando, Irving, también es como muchas veces es por oído. Y usted ajá. dice, ah, no, esto no es así, es
de la otra forma. Como que no cabe. Exacto. Es como darle sentido a lo que sí. estoy diciendo, ¿verdad? Y como cada vez uno se va familiarizando más con el idioma, de repente es como, ah, eso no suena bien. Es como que ustedes, nosotros oímos, salí afuera, y ustedes dicen, ok. ¿Verdad? Entonces, obviamente, no está correcto. Lo entendemos, pero sabemos que no suena bien. Entonces, una vez usted empieza a familiarizarse, de repente dice, ah, esto no suena bien. Por ejemplo, cuando usted dice, por decirle algo, I playing, entonces usted se queda así como, no, es I am playing, porque ya sabe o ya asimiló que el verbo to be tiene que ir acompañado del ING, si no, no se puede. Entonces ya se va como autocorrigiendo y muchas veces es por oído ya, no es porque tenga una explicación mega gramatical, ¿verdad? Exacto. Sino que usted dice, simple, sencillamente no se oye bien. Exacto. Y otra cosa, teacher, que también tenía, yo sé que ya lo vimos y ya lo repasamos un montón de veces y quizás ahorita me voy a salir un poquito del contexto. Y es cuando siempre, cuando yo quiero hacer una pregunta, siempre voy a utilizar el do. Si es presente simple, sirve. Okay. Sí, porque igual siempre hemos visto, hasta ahorita siempre hemos visto solo presente simple, ¿verdad? Sí, hasta ahorita para presente hacer simple. Preguntas. Presente simple, el verbo be, que también tiene su presente, que es am, is, are, y ahorita el continuo. Ok, sí, entonces creo que ahí le voy a ir dando como que el sazón a lo que le quería preguntar, porque cuando ya empiece a ver, por ejemplo, como hemos estado en el presente simple, ¿va? Sí. Para realizar preguntas. Entonces, cuando empiece a ver las otras formas de preguntar, sí. voy a identificar cuándo voy a ocupar la otra. Sí, así es. Ah, ok. Ajá. Sí, porque sentía como un vacío que no encajaba, decir, entonces siempre que voy a preguntar voy a ocupar. Sí, no, esto. No, no, siempre que es presente simple, nada más. Entonces, en inglés, ¿sabe qué es lo fácil, Werner e Irving? En inglés, todos los tiempos verbales tienen un auxiliar. Entonces, si una vez usted se aprendió que ese auxiliar corresponde a X tiempo verbal, entonces usted ya entiende de qué me están hablando, si me están hablando en presente, en pasado, en futuro. Por ejemplo, el will. Usted sabe el will, ¿verdad? Will. Usted ve el will y automáticamente usted piensa futuro. Futuro. Y el did es pasado. Es pasado, exacto. Y el do y el das es presente. No, hombre, si es que ahora no voy a poder dormir. me está cayendo el 20, como dicen. Sí, pero ahora eso es bueno. Sí. Super. All right. Sí, yo estaba así con esos vacíos. Nos quedamos con dos preguntas menos. No las hicimos, pero okay, sí. A mí me pareció interesante esas preguntas, de verdad. Sí, está bien. No, súper bien. No se preocupe. Tenemos que regresar por tiempo y porque ya los compañeros creo que ya han de haber terminado. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, teacher. Thank you, guys. No, you're welcome. Teacher. Thank you, Werner. Hi guys. All right. Lo siento que nos tomamos un poquito más de tiempo, pero estábamos platicando con Werner e Irving y de repente siempre surgen preguntas y que son muy interesantes y de repente también hay que despejar esas dudas, porque acuérdese que esto es como el principio y si seguimos con esas dudas más adelante nos va a costar más. All right. So súper, súper bien. Y pues las disculpas del caso que nos tardamos un poquito, pero no, it's okay. A ver. So, Noemí. Who were you working with, Noe? Who was your classmate? ¿Con quién trabajó? Who was in your group? Con Elsie. ¿Elsita? Sí, Elsita. Ah, very good, Elsie. No, si ustedes siempre se unen. Excellent. All right. A ver, ask her two questions. I want to hear two questions, Noe. Okay. ¿Me la va a contestar Elsie? Sí, claro. Okay. When are you going to Mexico? Okay. I am going to Mexico the next year. All right. Okay. Question number two. Number two. What are you doing now? I am doing English class. Okay. All right. Okay. Very good. Okay. Elsie, two questions for Noe. Okay. Which is your favorite food? My what is your, no, I tengo una duda, teacher. Sí.
podría usarse which is your favorite o what is your favorite food. Fíjese que Elsie, de hecho podría ser cualquiera de las dos, pero estoy viendo algo con esa pregunta, Elsie. ¿Cuál es el verbo con ing? Ajá, perdón. No, le voy a hacer otra. Ok. Aquí tengo otra, perdón. Ay, ¿dónde aquí, aquí tenemos un botón. Ok. Donen. Why are you arriving there? Okay. I am arriving because I missed the bus. Oh, because I'm missing the bus. All right, very good. Thank you. Very good. Okay. Yeah, give me a second, Ricardo. Solo que termine okay. El cita. One more. Ajá, Elsie. What are you singing? What are you singing? All right. I am singing my favorite song and dancing. Oh, oh my goodness. Very good. Thank you. Very good. Yes, Ricardo, tell me. When they ask for the favorite food, mm-hmm. I can say what are you eating? The favorite food in the restaurant. Yeah, but it's a little too wordy. It's like, I think it would be better, Ricardo, if you say, are you eating your favorite food right now? Okay. Like, are you eating, right? But with what are you eating your favorite food? You can say, who are you eating your favorite food with, if you want to. But then the whole question changes, right? Okay. All right, very good. Okay, let's see. Thank you. Marcos, ajá, Marcos, with who were you working with, Marcos? Con Edgar, teacher. Ajá, very good. All right, Marcos, two questions. Pero no las terminamos, pero igual. Teacher, yo tengo teníamos una duda con Edgar. Que dígame. No sé si estaría bien, bueno, formulada la pregunta. Ajá. Me acabo de enviar por el chat. Es este, what car is driving, Edgar? Ajá. ¿Está bien formulada o no? What car is Edgar driving? Is Edgar driving, sí. Sería, ok. Ahí podría ser what or which también, which car is Edgar driving. Ok, o sea que es al revés, sería driving hasta el final. Which car is Edgar driving, sí? Driving, ok. Ajá. Ajá, Edgar, which car are you driving? I am driving... the Mercedes. The Mercedes. Excellent, very good. All right, very nice. Oh, yeah, that's a say. Yeah, of course. All right, no. Marcos, another question for Edgar. Okay. Teacher. Yes. Marcos. Tell me, Amine. Dice que me voy a salir de la clase ahorita porque el teléfono se me está descargando y dejé mi cargador en el trabajo, así que no puedo. Yamilet, por Dios, ok. Te falta poquito para la clase. Yeah, ok. Ok, Edgar, pregúntenme ahora. Perdón, buenas noches. Ok, buenas noches. Okay, ajá, Marcos. Okay, Jamilet. Ajá, Marcos. I mean, yeah, Marcos. Another question for Edgar. Two questions, only one right now. Give me another question. Come on. Ah, otra. Ah, perdón. Yeah. Este, okay, Edgar. Why are you running? Why are you running? Very good. Ajá, Edgar. Why are you running? Okay. I am running to be healthy. Yeah, I'm running to be healthy. Very healthy. Good. Nice. Yes, healthy. Very good. Edgar, can you ask two questions to Marcos, please? Okay, fáciles, Marcos. Por favor, fáciles. Okay, Marcos. Why are you visiting Marcos' family now? I am visiting my family for birthday. For their birthday, okay, all right, okay, very nice. Another one, Edgar?
What is doing Marcos in his house? What is Marcos doing in his house? What is Marcos doing in his house? Okay. Uh-huh. So Marcos, what are you doing in your house? I am doing cleaning house. I am cleaning my house. Okay. All right. My house. Yeah. Yes. Very good. Okay. Very good. Werner, can you ask 2 questions to Irving, please? Hey, teacher, Irving. Why are you saying lies? Why are you saying lies? Uh-huh. I am not saying lies. I'm not saying lies. Very good. All right, Werner, next question. Next question. When are you having vacation, Irving? I am having vacation on 19th December. On December 19th. All right, very good. It's okay. Excellent, very good. Okay, Dianita, who are you working with, Diana? I am working with Azucena. Okay, ask Azucena, please. Yes. Pregúnteme usted. ¿Cuál le pregunto? Es fácil. Sería, where are you studying English? Why are you studying English? Okay. I am studying because I want to learn. Okay. All right. Very good. Okay. Another one, Azucena. Where are you looking for apartment? Ah, okay. I am looking for apartment in Santa Tecla. All right, very good. Nice. Very nice questions and very nice answers. Francisco, who were you working with, Frank? With Cesar. Okay, very good. So Francisco, ask a question to Cesar, please. Okay. Why are you sleeping before the class? Cesar. I sleeping before of the class because I tired for work. All right. Yes, very good. Okay, Cesar, ask another one to Francisco, please. Okay. Who is eating chicken? Who is eating chicken? All right. Jessica is eating chicken. I'm not eating chicken. Good. All right, very good. Okay, nice. A ver, Candy. ¿Con quién trabajó Candita? Who were you working with? ¿Con Patty? Con Patty, sí. Okay. Candy, one question for Patty, please. Bueno. Lo único, teacher, que hay una que las hice, o sea, hasta ahorita me estoy dando cuenta que las hice con ING y otras las hice así. Vaya, sí. Regálenos una con ING, Candy. Vaya, where you are to working. Where are you working? Okay, where are you working, Patty? Mm-hmm. Patty. I'm working on Intercolor Company. Okay, very good. Okay. Y la otra es, we're playing in the bars with that you. Who's playing in the park with you? Wait at you. My daughter is playing with me in the park. All right. Very good. Mm-hmm. All right. Very good, guys. Muy bien. Entonces, acordémonos que siempre tenemos que usar el verbo be con el ing. Eso es así como clave, ¿verdad? No podemos omitir uno o el otro. Very good, guys. Thank you for that. Let's continue here. I'm just going to go back here.
So here we have how to use, we're gonna read this one here. How to use present continuous for temporary situations. A ver, ¿quién me regala la lectura de este cuadro aquí? Solo yo, uno. Teacher. Thank you. I am reading a new book this day. Perdón, Candita, yo le quité el impulso, pero primero aquí Candita. Ajá. Va, permítame. Sí. Is the present continual for temporary? Temporary situations. Situations. Situation. The, ahí está difícil, teacher. The use. Use. Use, the present expression, continuous. Expression this day and on the moment. Are often usually to emphasize the temporary aspect of the activity. Thank you, Candy. All right, so use the present continuous for temporary situations. The expressions these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspects of the activity, all right? Examples, let's see, Francisco, léame el primer example, please. Werner el segundo y Patty el tercero. A ver, Francisco. Okay, number one. I am reading a new book this day. Very good. This is temporary activity because the person will finish reading the book. Excellent, very good. Thank you. All right, Werner, number two. Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. Sooner or later, sooner. Very good. Sooner, yes, very good. Later. Thank you, Werner. Number three, Patty. We are taking an English course. The course will end. Very good. All right. So here, thank you, Patty. Thank you, Werner and Francisco. Here, what they're talking about is that we can use the present continuous for temporary activities. All right. Los ejemplos que están dando ellos acá son actividades que van a terminar en un momento a otro, más tarde, más temprano que tarde o más tarde que temprano. All right. O en este caso, por ejemplo, en el número uno dice, I'm reading a new book these days. En estos días yo estoy leyendo un libro, un nuevo libro. Lo voy a terminar de leer. Entonces es una situación temporal. Es así como que tiene un momento de término, ¿verdad? Va a terminar esa situación. Wendy's having a meeting at this moment. Entonces la reunión va a terminar tarde o temprano. A veces se alargan, pero siempre tiene un final. All right. And number three, we are taking an English course. En este caso, este curso de inglés se terminará next Thursday, a propósito, ¿verdad? So, igual va a terminar. Tiene un momento donde tendrá una finalización. So, we talk about temporary situations here. Okay, pero igual, la estructura es lo mismo. Si se fija, Wendy is the subject, is the verb be, and then having. Or we are taking, I am reading, all right? So this is like this, okay? So es la misma estructura, porque estamos siempre usando el presente continuo, all right? Para expresar estas ideas acá. A ver, aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a ir ya a ningún lado. Quiero que hagamos lo siguiente, piensen en dos oraciones, dos, pero que expresen una situación temporal que va a terminar tarde o temprano. Ya sea de su rutina o sobre el trabajo. Por ejemplo, usted puede decir, yo estoy escribiendo un reporte en estos días. All right, so I am writing a report these days. Okay? Y la otra puede ser, I am having an English class at this moment. Y a las 10 de la noche terminamos. Okay? Ya les di dos, pero no me las pueden copiar. So think about two sentences. A ver. Empezamos a pensar en dos oraciones que expresen una actividad temporal que va a terminar. ¿Ok? Start thinking. Escríbelo ahí en su cuadernito tal cual y luego lo vamos a compartir.
Dice de algo que vaya a terminar, ¿verdad, teacher? Por ejemplo, si yo estoy haciendo como mi plan anual, uh-huh. Podría poner I am working on my yearly plan. Ah, ok. ¿Y puedo agregar el año al final o no? On my, on the plan of 2021? Mm-hmm. Yeah. Ah, ok. ¿Y es necesario que pongamos this moment? No necesariamente, no. Ok.
All right, finished. Solo dos y vamos a hacer, teacher. Yes, Candy, a menos que quieras hacer más, no hay problema. Está bien, teacher, así. All right, let's see. Noe, Alicia, Estrada Valle, tell me your two sentences, please. I am planning my work the next year. Okay. I am receiving class of English. Okay, very good. Okay, at this moment, ¿verdad? No le tiene que poner, pero sí se entiende que, like, in this moment you're doing it. Very good. Marcos, Giovanni, Moran, ajá, tell me two sentences. Marquitos. Ya está cansado, Marcos. A ver, ya casi, Marquitos, a ver. Hola, teacher. Ah, bueno. Es, bueno, la que le había dicho, I am working on my annual plan. Okay. 2021, creo. Yes, ¿no? Okay. Okay. Y la otra sería, I am finished. I am finishing. Finishing my vacation. Okay, sure. Very nice. Okay. Diana Carolina, can you tell us your sentences, Dianita? I am living in the Salvador for a short time. Okay, sure. Okay, quiere decir que se va a ir. Very good. Okay, nice. Y I am working. ¿Cómo se dice doble? Double shift. Excellent. Shift only this week. Very good. All right. Nice sentences, Diana. Super nice. Very good. All right. A ver, let's see. Werner. Ajá. Tell us your two sentences. Teacher, yo pienso que no sé si será correcto, pero bueno, coloqué. The rain is about to end. The rain is the about rain. To end. Yeah. Lo que pasa es que no estamos usando el ing. Decimos la lluvia. Entonces, correcto. Entonces sería, bueno, el cambio a la oración. Esa era mi duda. Entonces sería, entonces, she is about to finish cooking. Ella está por finalizar de cocinar o por finalizar. Ajá, lo que pasa es que ya no es presente continuo. Ahí está usando el presente simple con gerundio. She is about es presente simple. All right, no estamos usando presente continuo en esa oración. La oración no está mala, lo que pasa es que no es en el tiempo que estamos usando ahorita. Entonces, ¿cómo sería? She is finishing food. She finishing is cooking. Yeah, if you want to. Lo que pasa es que finishing sería el she is finishing sería el presente continuo y cooking es gerundio. Cooking es gerundio. Ah, okay. All right, very good. Okay, Patty, can you tell us your two sentences, Patty, please? I am preparing the Christmas party these days. Excellent. Yes, very nice, Patty. Very good sentence. Another sentence, Patty? We are opening discounts this month. We are opening this, opening discount. This month. Exacto. Muy bien. All right. Quiere decir que al finalizar este mes se acabó, right? Very good. Nice, Patty. Nice sentences. Irving, can you tell us your two sentences, please? Okay. I am working in building. I am working on a building? It's okay. Okay. Pero yo le puse in building. O es on building.
Es que depende de qué quiere poner. Yo puse, I am working in the building. Okay. En el edificio. Yeah, okay, I'm working in the building, yeah. Ahí la segunda. Second. Mm-hmm. We are living a complicated year. We are living a complicated year. Complicated. Complicated year. Very good. Complicated year. Excellent. Yes, we are. Very good. Thank you, Irving. Very good. Francisco, can you tell us your two sentences? I am doing the yearly inventory this day. Okay, nice. I am checking the 11 full stand at this moment. Okay, very good. Nice, Francisco, very good. Candy, tell us your two sentences, Candy. I am playing in eating day. Okay. I am riding in the city. No sé si riding es correct. Room es correr, ¿verdad? Pero en ING, riding. No sé si running, se pronuncia yes, así. I'm running in the city. Uh-huh. Very good. Yes, very city. Good. Mm-hmm. Okay. All right. So you're going to finish running sooner or later. Very good. Cesar, can you tell us your two sentences, please? I'm going watching new movies. Say it again, Cesar. I'm going thinking in my wedding. On wedding. Ya va a empezar todos los demás. Quiero la oración de César, ¿verdad? He is thinking in his wedding. ¿Saben qué es wedding? Como no saben qué es wedding, no dicen nada, ¿verdad? Ajá. Wedding es la cosa. Solo estamos escuchando, Peter. Ni modo, ¿y qué vamos a hacer? Pues ya empezamos. Oiga. Para empezar los consejos. Yeah, es la mejor decisión que has tomado, mi hermano. All right, super César, congratulations. Oiga, teacher. No, no quiero ir. All right, Elsie, can you tell us your two sentences? I am cleaning my house at this moment. Excellent, very good. I am sending a report of my customers the next week. Very good. Okay, nice sentence. Oh. Very good. Edgar, can you tell us your two sentences, please? I am making a report for my boss on Friday. Excellent. Very good sentence. Yes. I am taking my family to the beach on Sunday. Cool. Very good. Let's go. All right. Very good. Nice. Very good sentences, Edgar. Very nice. All right. Asu, can you tell us your two sentences? Is I have to pay the taxes. This is a week. Okay. I am going my final work. This is life. I am working. No, I am going. Okay. My final work. This is life. Yo estoy terminando mi trabajo final en estos días. Yeah. Okay, I am working on my final work these days. Very good. Yes. All right, very good. Ricardo, are you there so you can give us your two sentences, Ricardo? No, I guess not. All right. Ricardo, can you tell us your two sentences, Ricardo, please? Two sentences for the question or? For like temporary situations. Like for example, you say, I'm finishing my English class like right now. That's a temporary situation. I practice. Mm-hmm. I am practicing.
Okay, I think he's a little busy. Okay. All right, guys, very good. We finished today's section 3. Okay, so that means tomorrow we begin section 4. Okay? Si se fija, prácticamente casi que toda la semana estuvimos con el presente continuo. ¿Por qué? Porque es uno de los tiempos también, bueno, todos los tiempos, pero también se usa mucho. Aparte, se tiene como, si se dan cuenta, tiene varios usos. Uno es para expresar situaciones que están ocurriendo en este momento. Otro, lo podemos usar el presente continuo para expresar futuro cercano. Y el otro uso del presente continuo es para expresar situaciones temporales que van a terminar de un momento a otro, alright, o tarde o temprano. Okay, entonces son esos tres usos. Ahora, es el mismo presente continuo, es la misma estructura. Sujeto, verbo be, el verbo plus ing. No puede ir uno sin el otro, siempre tienen que ir de la mano, ¿verdad? I'm playing, he is working, are, I don't know, taking, como sea, siempre tiene que ir el verbo be, am, is, are, y el verbo que le sigue con ing, ¿verdad? Si son preguntas, acuérdense que tenemos las yes, no questions y tenemos las WH questions. Ahí va a depender el tipo de pregunta que le hagan. Tiene que saber, tiene que saber el significado de cada WH question para poder contestar de la forma correcta, ¿ok? Mañana ya no vemos presente continuo, vemos ya nuevos temas y igual les invito, sigan adelante con la plataforma, tenemos ya 5 días and we finish, ¿ok? Tomorrow y luego Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and we finish. Entonces sí es como importante, ya se acabó. Four days more. Five more days, because tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. All right? So we finish like the week, all right? So we have to hurry up and do the platform, okay? Espero que vayan al día con la plataforma y vayan haciendo sus tareas diariamente, all right? Cualquier cosa me avisan, los veo mañana. Thank you so much for being in class. All right, and have bye a bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Nos vemos. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Yes. Tomorrow, tomorrito, adios. Bye, bye, Noe. Bye, me. Siempre de graciosa usted. 100, teacher. Recibí una llamada del trabajo. No puede. No se preocupe, Werner. ¿Cómo va con la plataforma, Werner? ¿Va bien? Sí, no. Hoy o mañana me pongo el día. ¿Sí o no? ¿Cómo se hace? ¿Werner, sí o no, Werner? ¿Primo? No. ¿Primo, el lunes y el martes, no, por el internet, teacher. Sí, ayer, okay. Digamos, no me quedó tiempo, pero ahora más noche y mañana me pongo el día. Súper. Cualquier cosa nos avisa hoy y le ayudamos. Ok, está bien. Póngase las pilas, teacher. Primo. All right. Ya sabe, primo. Ya sabe, póngase las pilas allá en el ingenio. Sí, right. Yes. Ya va a comenzar la zafra. Ya comenzó la zafra. Yes, yes. All right, Candita. Good night. Good night.